Hola y buenas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy acá toda luqueada, estoy en tonos rosas, lilas, tenemos colita, aros, cadenita también con rosa. Estoy todo, me tiré todo encima hoy. Este video amerita que yo me haya luqueado de esta manera. Tenemos cosas de Todo Moda para probar y debo decir que Todo Moda está haciendo que yo deje todo mi sueldo en su local, en sus productos, en sus cosas, chicos. Esto ya se los he dicho alguna que otra vez, pero no paran de sacar cosas. Yo tengo esta colección para que probemos hoy, que yo ya la había comprado, se las mostré creo que en un blog y no sé si en un haul, la verdad es que no me acuerdo, que se llama Nostalgic Bloom. Bueno, esta colección, como les digo, ya la había comprado hace un tiempo, pero tuve tantas cosas de maquillaje para probar que como que la fui dejando. Después me enfermé, estuve una semana sin grabar absolutamente nada de contenido y eso ya me atrasó un montonazo. Y no llegué a todavía probarla, que resulta que ya sacaron dos colecciones de maquillaje nuevas juntas. O sea, las sacaron a las dos juntas literalmente, no es que esperaron una semana. No, no, las dos juntas. Ya les voy a hacer un haul en estos días para poder mostrarles. Literal que fui a Todo Moda, pasé a chusmear, a mirar qué había. Cuando me doy vuelta para el sector de los maquillajes, estaba ahí y digo, pero es que no puede ser. O sea, que compré esto hace un par de semanas. Pero tenemos que probar antes esta colección que es hermosa. Y como es en todos los colores rosas, lila, por eso yo estoy luqueada de esta manera. Me puse en composé. Tenemos esta paleta que es hermosa. Miren lo que es el empaque. Estos son los colores que trae la paleta. Bastante usables, ¿eh? La verdad que, bueno, había varias paletas. Yo me elegí esta que era como con los colorcitos más usables. Hay otra paleta que tiene colores lilas, azulcitos. Y creo que había otra más grande que tenía como colores mezclados. A mí esta me pareció como la más usable de todas. Después está esto que es un set de labial y delineador. Es un labial hidratante en crema y delineador labial con antioxidantes y vitamina C. No saben lo que son las nuevas colecciones estas que les digo que sacó Todo Moda. Yo cuando fui al Todo Moda estaban armando el stand recién. Y le dije a la chica, ¿qué onda? No está publicado en la página, todavía no lo avisaron, nada. O sea, vengo acá y me entero. Y me dice, no, es que recién a nosotros esta semana nos dieron permiso para poder ponerlo a la venta, pero ellos todavía no lo han comunicado. Así que supongo que en estos días saldrá. No, no, no. Locura total esos productos. Son cosas tan bonitas las que hace Todo Moda. Este es el labialcito y viene con este delineador. Y esto es lo más tierno de toda esta colección. Miren lo que son estos labialcitos mini. Vamos a sacar uno y quiero que vean la pequeñez que tiene esto. O sea, es como un poquito más grande que una cápsula para tomar. Vamos a usar la paletita. Vamos a hacer algo bello, bello en los ojos. Como de costumbre, un poco de corrector en los párpados. Voy a usar el de Rimmel, el multitasker. Que me puse una banda. Voy a poner esta marroncita de acá. Vamos a aplicarla por acá. Acerqué un toque la cámara, así se ve un poquito mejor. Les iba a preguntar si ustedes han comprado últimamente algo de las colecciones que vienen sacando de Todo Moda o algo de las cosas de skincare. Yo vengo un poco atrasada con las cosas de skincare. Sacaron, por ejemplo, una colección hace muy poquito que es para usar de noche, para dormir, tiene lavanda y cosas relajantes y todo eso. Y la verdad que de eso no compré nada, porque tampoco es que me llamó mucho la atención. Pero bueno, las cositas de maquillaje son muy, muy chulis. Como que tienen cositas, empaques muy bonitos. Y es como que te llaman a querer comprar y probar. Como encima también están sacando accesorios espectaculares. Unas carteras divinas. Por Dios, yo les juro que no puedo entrar a ese lugar y no salir con algo en mis manos. Voy a usar este marroncito un poco más oscuro ahora. Así que bueno, nada. A mí me pasa eso. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo calculo que sí porque es algo adictivo. Lo mismo me pasa
con Isadora. Pero bueno, nada, quería que me cuenten ahí en comentarios qué onda, si estuvieron comprando, aunque sea alguna cosita de estas últimas colecciones. Después el otro día fuimos con Clau también a Isadora y otro lugar al que no puedo entrar sin salir, aunque sea con un aro, un anillo, un algo. No, no, no. Están haciendo cosas extraordinarias. Las carteras que están haciendo en Isadora, chicos, son impresionantes. O sea, tienen re linda calidad y tienen unos modelos preciosos. Lo que sí, bueno, en Tomoda como que es un poquito más comparable, por así decirlo. Las carteras y eso que van sacando en Isadora ya son un poco más caras, porque obviamente Isadora está orientada a un público como a una mujer un poco más adulta que ya trabaja. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Como que todo moda quizá hay muchos chicos que le compra a los padres y esas cosas. Como que Isadora está orientada a otro público, un público más grande. Miren qué lindo que está quedando esto. Ahora quiero usar, a ver qué onda, el violetita. Tiene una pigmentación media, pero está lindo. Igual, me gusta. El otro día estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de a ver quién que mira acá los videos se acuerda de Clandestine. Que creo que todavía sigue existiendo Clandestine. Pero ¿quién compraba en Clandestine? Ahora ya no se ve tanto, no sé qué onda, no es tan común. Yo creo que siguen existiendo. Bueno, capaz que ya no existen más y yo estoy reflejando. Pero creo que sí. Pero aunque no exista más, ¿quién se acuerda de Clandestine? ¿Quién compraba en Clandestine? Nunca, jamás podía superar a Todo Moda, jamás. Yo compro en Todo Moda desde que soy chica. A ver, no sé, pónganle que yo creo que desde mis 12, 13 años yo ya compraba en Todo Moda, porque me acuerdo que yo tenía un Todo Moda cerca de mi casa. Y en el lagrimal me voy a poner un poquito de este doradito. Estoy amando cómo está quedando esto. Re linda la pigmentación de esta paleta. Me gustó mucho. Así que bueno, nada, quiero que me digan ahí en los comentarios quién se acuerda de Clandestine, quién compraba o compra aún en Clandestine. Me voy a poner máscara de pestañas, la última que probamos acá en el canal, la Sky High. Y por Dios, qué lío que se armó con esta máscara. Ahí en el video hablé un poco del tema. Me voy a poner un poquito de este producto también de Todo Moda, que es el Skin Tint, que es un gel hidratante con color de acabado natural, que esto ya lo probé en otro video. Me voy a poner un poquito así con las manos, nada más. Porque este es un producto que prácticamente no te da mucho color. Es una cosita de nada. Realmente es como muy, muy natural. Yo ahí en la reseña que hice les comenté eso. A mí me deja un poquitito como grasosito, pero muy poquito. En verano no me gusta tanto. Para ahora que estamos más entrando así en el frío, sí me gusta un poquito más porque no tengo la piel como tan oleosa. ¿Ven cómo es? Se sigue viendo mi lunar, mi vasito roto, mi otro lunar. O sea, no es una base. Primero vamos a probar esto y después vamos a probar los otros labiales, porque bueno, tenemos doble labial para probar en este video. Vamos a ir con el delineador. Yo no les dije si esto tenía algún nombre de color. Sí, este que tengo yo es el kit que se llama... Uf, ¿cómo se pronuncia esto, mamita? Fearless, como le quieran decir, anémone. A ver qué onda. Es bastante, bastante clarito. Siento como un gusto medio raro. Como un gusto a plástico. Y ahora sí vamos arriba con este, que recuerden que era hidratante en crema. No mate ni intransferible. Oh, ay, no, este color no me gusta. No. Es mucho... Miren esto. Soy solo yo que ve en el empaque más oscuro. Y acá más claro. Lo mezclé ahí un poco con el delineador. No, es un color que a mí por lo menos no me gusta y no va con mi piel. Es como que
me deja muy pálida, más de lo que yo ya soy. Primero que sentí raro el gusto de esto y después que, bueno, este color en particular no me gusta. Vamos ahora con estos pequeñitos que dice que son un set de labiales cremosos, también humectantes y nutritivos que tienen vitamina E y manteca de karité. Voy a empezar con este colorcito, voy a ir del más clarito, que es este, al más oscuro. Esta fórmula, por ejemplo, me parece interesante, tiene una pigmentación así como bajita, se siente así muy, muy hidratante, muy humectante. Fíjense que es como, es una cobertura media, se sigue viendo un poco el labio por debajo. A ver este qué onda, si es un poquito más oscurito. Este lo amo, miren lo divino que es. Entre el de recién y este me gusta mucho más este. Vamos con el tercero. No sé qué tan bien me queda este color, pero está muy bonito. Es bastante moradito, miren. Vamos con el cuarto color. Este ya es un tono marrón, muy hermoso. Y este ya sería el último color. Definitivamente de los dos marrones, el anterior y este, este es mi tono de marrón ideal. Obviamente estos labiales van a transferir porque son labiales en barra y son cremosos. ¿Ven? Transfieren. Estoy fascinada con estos labiales. Estos son los swatch, están en orden como los probamos, del más clarito al más oscuro. Entonces mi favorito fue este y este. Los quiero leer en comentarios, a ver qué les pareció, qué les gustó más, cuál de los colores de labial les gustaron, si ustedes compraron algo de esta colección o si comprarían. Y bueno, ya esperen próximamente que dentro de poquito les voy a traer las nuevas novedades de estas cosas nuevas que han sacado de maquillaje, que Todo Moda me va a enloquecer la cabeza y me va a romper la billetera y mi economía, de verdad. Gracias por mirarme en otro video más, por estar acá apoyando. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Adiós.